¡Ah, la weá, qué imbécil, por Dios! ¡Ah! ¿Por qué soy así, weón? ¿Por qué? Bueno, ya la chucha. ¡Hola, furros! ¿Cómo están? Por la rechucha, por la cresta. ¡Ah, la weá! ¡Qué tonta, weón! ¡Qué tonta! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, les estaba contando antes de darme cuenta que en realidad no me estaban escuchando. De que... ¡Oh, mira una carta! ¡Calmado, calmado! No, esa no es la carta, weona. Querría, bueno, querría comprarte una calabaza. Mi hija y yo queremos tallar una lámpara de calabaza para el próximo festival de la Víspera de los Espíritus. Caroline. Ya estamos. Ya tenemos otra misión. Bueno, les sigo contando, voy. Puta la wea. Ahí sí. Les sigo contando, boom. Se me olvidó que estaba contando. No, se me olvidó, bueno. Ah, sí, de que estaría jugando algo así como que más movido, pero el caso es de que acabo de comer y para que la comidita baje ahí tranquilita, voy a jugar algo más tranquilito, así más piola, así. Ay, de hecho se me está devolviendo estúpido fideo. ¿Pueden creer que me compré fideo integrales porque ando así, entre comillas, como a dieta? Tratando así de bajar la lonja, weón, para que mi hombre cuando llegue me dé duro. No, mentira. Voy. ¡Puta la weá! ¿Por qué? Eso es lo malo de grabar en vivo, de que cuando uno graba en vivo, puta, dice una cagá y todo el mundo se da cuenta. O a veces ni se da cuenta, pero queda en vivo, pues, ¿cachai? En cambio, cuando estoy grabando, puta, tú decís, oh, chucha, me mandé una cagá aquí. Y tú lo veís y tú decís, saquémoslo. Y ya está. Eso es todo. Calma, vamos a ir a revisar si es que hay otra misión allá. Antes de. Ay, me decía, tengo que ver el calendario, weón. El calendario, vamos a verlo. ¿Qué dice Nainanay? Hola Darcher, hola Kirios, hola el Tico, hola. Creo que vi el Genie y el Bananín. Hola, ¿cómo están? A ver, espérate. Bueno, entonces nos queda bastante en realidad para la víspera de los espíritus. Lo más chistoso es de que esta cagada la estoy jugando en octubre, cuando es el mes de Halloween. Ah, qué bacán que soy yo. Y de. ¿Qué? ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi dragona? ¡Hola, permiso! Está suspendida. ¿Sisu? ¿Qué wea estáis jugando, weón? ¿Qué susto me has dado colándote así en mi habitación? Chucha, bueno. Es propio de un amigo, ¿no? Llevo horas jugando al viaje del rey de la pradera y no puedo pasarme ni el primer nivel. Es tan difícil que es absurdo. Bueno, a lo mejor es que se me da muy mal. No, no, güey, no, güey, ¿qué estoy pensando? ¡Ey! ¿Quieres jugar este nivel conmigo? Creo que puedo hacerlo mejor si me ayudas. ¡Ay! Le estoy pidiendo a la zorra que menos juega bien, pues, weón. Ah, no. Dispararme ahí encima. Es más difícil que la cresta. Objeto. ¿Qué? No, 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 no. ¡Ah, la weá! ¡Qué bien, 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 bien! Oh, weón. Weón, weón, weón. Weón, weón. La estoy haciendo, la estoy haciendo. Soy bacán, soy bacán. Soy bacán. Yo me la puedo. ¡Yo me la puedo! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por la chucha! ¡No lo vi! Ya, otra vez, otra vez. ¡Que viene! ¡Que tiene vida! ¡Chuche tu madre! ¡Muere, muere! Oh, moneda. Para mí. No te voy a dar nada, culia. No, mentira, mentira. Eres bonita, eres hermosa. Me caes súper bien porque eres bonita. Y la gente bonita cae bien. Porque es bonita. Oh, bien, 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 bien. Bien, 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 así, así, así gusta, así gusta, así gusta. Vamos, 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 vamos. ¿Pero qué? ¡Weón! ¡Vengan, pues, mierda! Ah, no, ahí sí, ahí sí. ¡Vengan, pues, ven, ven! Acá les doy, conchetumare. Pruébenme, pruébenme. Tomen. Me la pelan. Puta, me confundo y no sé cuál soy yo. Bien. Pero no te pongáis al lado mío, pues, weón.
¡Puta la weá! Pero es súper injusto el juego igual. ¡Que viene! ¡Que tiene vida! ¡Cuidado! ¡Ah! No, no. A ver, ahí, ahí, ahí sí, ahí sí, sí, sí. Toma, toma, toma. ¡Bicho! ¡Bicho! ¿Puta, la agarré o no? Ah, sí, sí, la agarré. ¡Chúpenla! ¡Chúpenla! Tomen. Justo soy roja, pues weón. Ay, que chao. ¡Lo hemos logrado! ¿En serio? ¡Me estoy weando! ¡Lo logramos! ¡Weón! ¡Bésame, conchetumare! ¡Bésame! ¡Bésame ahora! ¡Ah! ¡Ha sido divertido! Claro, porque ganaste, pues weona. ¿Qué se apretaba? Ahí está. Gracias, Shizu. No sabía que manejaras tan bien el joystick. Oh, joystick. Así se escribe. Joystick, weón. He aprendido algo nuevo. Pero por lo visto tienes experiencia. Sí. Te puedo enseñar varias cositas. Tengo mucha experiencia. ¡Pero, weona! ¡Mira la cul... ¡Y mi beso, weón! Puta, el señor de los huevos ya está vendiendo de nuevo. Ya, vamos. Si se escucha un caballero hablando de huevo, porque anda vendiendo huevo. ¡Oh! ¿Puedo entrar? ¿Verdad? ¿Ya había podido entrar o no? David, la cobaya. ¿Qué es una cobaya, weón? El viaje del Rey de la Pradera edición consola. Ni cagando, weón. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Huele tan bien, weón. Hay una espada. Sí, sí, parece que ya había podido entrar. Pero, weón, primera vez que me va bien este juego, weón. ¿Qué me dicen acá? Me pregunto cómo puede haber un juego de humanos cuando son todos furries. ¿Cierto? Es que es como el mundo al revés, ¿cachai? Los furros son los que dominan y los que solamente son, hagamos, personajes de ficción son los humanos. Es como que dicen, ¿se imaginan que fuéramos estas weas feas, asquerosas y mugrientas? ¡Ja! Nunca pasaría una wea así, ¿cachai? Vamos a ir todos al salón esta noche. Supongo que es una especie de tradición de los viernes. Me gusta ir contigo, nena. A ver, vamos a hablar con tu mamá porque me tengo que llevar bien con la suegra, pues weón. A ver. ¡Qué día tan espléndido! Usted me da rarita. En días como este me gusta ayudar a Evelyn con los jardines públicos. Está muy fuerte para... Ah, está muy fuerte para su edad. Pero creo que valora toda la ayuda que pueda conceder. Que pueda conseguir. ¡Weón! ¡Dejen de hacerme! Y me siguen haciendo la cagada de clips, weón. ¿Por qué? Bueno, es viernes... Y mi cuerpo lo sabe, pero también es viernes y hay una aguja que viene los viernes y los domingos. ¡Fea! ¡Fea! ¡Asquerosa! ¡Tírenle piedra! ¿Eso de tu rodilla es una mancha de hierba? Bueno, uno necesita relajarse de algún modo. Lo siento, soy alérgica a la hierba. Venga, culia. Weón, no me puedo decidir porque yo estoy pensando en que puedo cortejar a los dos al mismo tiempo nomás. A los dos, me estoy refiriendo a mis senpais. A la dragoncita y a Shane. Pero no me puedo decidir. No puedo, es que son demasiado hermosos. Amo los putos reptiles. Y los dos son demasiado hermosos, no podría... A ver, calmado. ¿Qué me...? ¡Oh, carambola! ¡Oh, rayos! Algo que me sirva. Hello. A ver, calmado. Vamos a ver el tiro de medir. Ahora voy a decirme la wea. Necesito que llegue primavera, weón. Invierno también. No, la pecera. Weón, me voy a tardar caleta con la wea de la pecera. Qué rabia. Me carga esa wea. Ya, esto lo puedo conseguir. Esto necesito un manzano. Ya, la pata, capaz que le encuentre. El vino, la granada. ¿Granada? ¿Granada? ¿Estáis vendiendo granada? No. Esta la weá. ¡Necesito plata! A ver. Esto... No. ¡Ah! ¿Lombarda? Sí.
vamos a dejarla. No importa si me gasto la plata, porque lo importante es de que esa cagada funcione. Así que ñe. Ay, qué asco, banana. No le digas así, es asqueroso. Dile tula o pene, pero no le digas así. Agregarle el pi adelante es como, es asqueroso, no sé. Me suena a esos pendejos flaites que no se limpian y tienen... ¡Ah, qué asco! ¡No! Ya habrán notado a mí de que hay ciertas palabras que, por más de que yo sea muy chuchera, las escucho y es como que... ¡Oh, Dios mío! ¡Un decente culiao! ¡Cállate, la reconche tu hermana, weón! Una cosa así. Pero con respeto. Sí, con respeto. Ah, por cierto, si se lo han preguntado, la razón por la que no he picado ni, o sea, no he roto esas plantitas es porque esa weá parece un secreto, pero hasta ahora no he sabido cómo se podría llegar a esa weá, así que la mantengo ahí. Bien, me falta solo uno. Me falta la pluma, puta, la pluma de pato es más difícil que la chucha. Acá, el pescado y la concha. De tu madre. A ver, vamos a... Yo creo que voy a ir a revisar. Tengo que revisar todos los días la playita. ¡Vamos a ir a la playa! ¡Vamos a ir a la playa! Bueno. Bolas del dragón. El banana flight, sí. Sí, la verdad es que el banana es bastante flaite, pero no tanto como otros. Hay otras personas que son peores. Mucho peores. A ver, vamos a revisar las conchas. Ay, si mi madre me viera ahora recogiendo conchas. Después de esto, eso sí, voy a jugar una hora y después voy a seguir con el portal, porque necesito seguir con el portal. Y ya no me interesa si se ve mi patata o no. ¡Ah! ¡Dijo! ¡Hola! Tengo las piernas agarrotadas de pasar toda la mañana pegado al escritorio. ¡Wow! Para vivir en una zona así tan... Le mandaré tus saludos al Maro. ¡Chao! El coral, o no era coral. Nunca he visto coral. Al menos acá en la zona en la que vivo, no. Por más que haya playa y toda la. ¡Uy! ¡Me encontré oro! ¡Encontré oro! Para servirá algo, bien. Servirá para algo esta zona. ¡Hola! ¡Eco! ¿Tengo la? No, no la tengo. Muchas conchas. Muy bien, sabe. Ah, la calma. Voy a estar como 3 horas, por cierto, en directo, porque voy a jugar también el... la otra wea. Y la otra wea, po. El portal. Y aparte de eso, voy a jugar un juego que ustedes deberían haber visto la primera parte. Estuve leyendo un libro nuevo hasta las 3 de la mañana. ¿Te gusta leer, Shizu? Sí, novelas clásicas. Solo ciencia ficción ni fantasía. Nada como una buena novela romántica. Los libros son uno... no son lo mío. Me gusta ficción y fantasía. ¿En serio? ¿Has leído el último de Kabe Soga X? No quiero hacerte spoilers, pero madre mía. Esa sonrisa fue bonita. Ok. Es un lobo, no puedo evitarlo. Mi novio es un lobo. Bueno, tranquilos, ya. Y la mina se altera porque hueva. La verdad, me tengo que ir para la casa. Voy a vender estas cosas. Y tengo que ir a buscar la calabaza. ¿Dónde va, weón? Chucha, ya son las. Ya van a ser las 6, weón. ¿Alcanzo, no? Sí, lo del zorro que transmití en Picarto. Estaba... Es uno de estos de plataforma, así bien tipiquito.
Pero está bonita, yo pensé que iba a ser una historia así como bien cute y toda la lesera. Hasta ahora es como tierna. No, 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 no es como la gran cosa. Hasta ahora. ¿Y cómo se llama? Y yo estaba entretenida, pues yo dije, para mí es como el Kitsu el bicho que anda conmigo, que es un zorro ártico. Es re choro porque podía usar tanto a la niñita como al zorrito. Entonces eso también es como algo calmadito. Y si acaso no me funciona el juego o alguna weá, voy a jugar Raquen. Porque tengo unas ganas, porque necesito jugar RPGs también. ¡Necesito! ¡Me gustan! ¿Ya? ¿Qué venía a hacer? Así. Voy a vender estas y estas porque dan más plata. Ya, y... No la puedo guardar, a ver, calma. Esto va acá, esto va acá, esto es mío, conche tu madre. Esto va acá. Esto no. Necesito un nuevo coso para dejar la weá. Ya, vamos. Yo creo que voy a hacer tuto y luego me voy a la mina. ¡No! Tenía que ir a dejar la calabaza. ¡No! A ver, calmado, calmado. ¡Corre, perra, corre! Se supone que posiblemente estén todos en el bar. Pero si no, cagué. Ya llegó. Para mí ya están todos durmiendo, weón. Ah, alcancé. ¡Señora! Ahí está. Era para ti, ¿o no? A ver, calmado. Creo que me equivoqué. Caroline. Esta es la Jodie, weón. Nada que ver. Es que para mí esta es como la típica madre que sí hace cosas así, hace comida y weas con los hijos. Hasta ahora la otra es como pinta bastante poco. Haz un directo dibujando borracha cuando el cocho. Junto al cocho para que te ayude. No. Paso. A ver. Oye, pero ¿qué hacís vos acá? He trabajado duro toda la semana, me merezco un pequeño descanso el viernes por la noche. Oye, pero ¿y tu mujer, weón? Eres muy penca. Hola, hermosa, ¿dónde está tu mami? No puedo hablar con ella porque ya hablé con ella, entonces no me dejan hablar con ella por la rechucha. Siempre me he preguntado qué wea es esta. Me dice que la puedo agarrar, pero no la puedo agarrar. ¡Muéstrame la verdad! Pero no me deja. Puta, qué rabia. ¡Senpai, cállate! ¡Cállate! A ver. ¿Estará por acá la bicha? Puta, oh, tu mujer, weón. No salí a tomar con tu mujer. ¿Cachaste la pareja que salió? ¿La cachaste? ¿Te diste cuenta o no? Son felices y se aman. Y aunque la otra weona trabaja más que el weón, aún así, él viene para acá y se pone a bailar con ella. Son felices. ¡Ah! ¡Ah! Weón, hombres inútiles. ¿Y vos qué? A ver, ¿qué? Eres chico. Nota, la única lata de que acá es como que te hacen. Es como que, como es una de estas weas para comprar, no te dejan entrar tarde. Está la wea. Ay, me quedé pegada. Y nos vamos a hacer el tuto. Así, tuto. Ay, me está doliendo la guata. Eso no se hace. Ay, Dios mío. A ver, ok. A todo esto, yo creo que sería bueno que psicopateáramos un poquito a mis senpais porque... Uy, voy mejor con la dragona, weón. Pero le hace falta un regalito a la dragona. Muy bien, cosecha. Vamos a cosechar y vamos a poner más plantica.
para que tengamos la moneda. Si una vez que yo sea millonaria, puta weón, vamos a irnos por un tubo por esta weá. Y al final voy a ocupar así como que para que vean los avances. Y de paso les voy a contar un par de cositas. Estoy como rehaciendo el horario del tema de los directos, porque también voy a hacer tipos de videos distintos, po. O sea, van a ser días específicos, como antes los tenía, que antes era un poco más organizado, ahora como que me desordené muchísimo. Resulta de que voy a hacer el horario nuevamente. O sea, se van a mantener los miércoles de dibujo, que de verdad lamento mucho el no estarlo haciendo últimamente. Ha sido un deseo. Pero ahora los miércoles de dibujo pueden ser tanto de dibujo de ustedes como un dibujo fanart. O sea, he estado viendo series y la verdad es que hay veces en las que los personajes me cautivan muchísimo. Entonces grabar el dibujo estaría choro también. También podríamos conversar, así ustedes también me dan su punto de vista, lo que piensan. Y así yo también hablo de eso en el mismo video. Eso también sería choro. Necesito un ejemplar de besugo. Ay, ¿por qué? ¿Por qué todos me piden peces, weón? Me carga que me pidan peces. Entonces, nada, pues, estaba pensando en eso. Aparte de ello, también quería que los viernes hacer como un directo tipo vlog. O sea, es para conversar en sí. Es como los viernes de desorden común. Ay, verdad que para acá no era. El viernes de desorden común, pero con la diferencia de que yo voy a empezar contándoles cosas que me han pasado en la semana. Y luego esa misma historia que les voy a estar contando puede de que la dibuje. Abierto desde las 9, chucha. Okay. A ver qué me dice. Tipo vlog. He estado pensando en eso de verme en la cara, pero todavía no es necesario. Así que puedo yo empezar a contarles nomás. Y luego yo hago el video con las caritas que tengo, donde tienen expresión y toda la cosa. Y voy así, y voy contando las cosas. Igual está choro. Me pareció así. Ustedes lo van a ver en vivo, van a poder opinar toda la cosa. En cambio, luego va a estar el video hecho nomás ahí en YouTube. Los sábados y domingos van a ser juegos así como más complicados o con historia, cosa que podamos seguir. Porque, por ejemplo, Stardew Valley no es como tanta historia. Es como que te entretienes tú ahí y todo. Por ejemplo, ahora está la musiquita y recalma y toda la lecera. Yo creo que nos vamos a tirar a la mina un rato. Y la cosa es que, nada, pues que tenía eso en mente. O sea, si les parece, genial. Si no, bueno, haré los vlogs. Los vlogs los quiero hacer de todos modos, porque he entretenido a veces el tener a una persona. O sea, a ver, les cuento. Estuve hablando con los furros y es tan entretenido así de repente contar tu vida, weón, de contar anécdotas, weá, escuchar que se ríen, qué opinan, qué y les era. Y yo dije, ah, pues igual mi vida no es tan refume, weón. Tengo un novio que es reputo, pero puto conmigo, y yo también con él. Y es grande, y me gusta, y lo quiero, lo amo. Y tengo al Milín, Milín, que ahora me ignora porque ahora desde que se fue el Max, porque no, para los que no sepan, el Max se fue a Argentina por situaciones, y la cosa es de que nos dejó acá solitos y el Milín estaba como sumamente acostumbrado a él. Entonces que de repente ya no estuviera, para él fue como, parece que está con depresión mi niño. Pobrecito, mi niño, pobrecito. La cosa es de que, nada, pues ahí andar contando las cuestiones que me pasan y todo eso. Pero aparte de eso, oh fuck. Pausa de comerciales y weá. Calmado. Ahí está, a ver, dame un momento.
Hay llamadas improvisadas y esto, la 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 la. No, si no se ha caído, soy yo la que andaba weando. La Shizu logra completar una misión de XCOM, su cerebro creará peligros. Ay, no sé. Nunca entiendo las weas que dice el Jack. Bueno, como sea. Esa era mi idea para los viernes. Ahora el tema es que lunes, martes, jueves y sábado y domingo no tengo así como una idea fija. Había pensado que hubiera distintos tipos de temáticas de... Ay, me pica la espalda. De temáticas de juegos. Pero también se, no sé, se pueden hacer otras cositas, no tengo idea. Había pensado en también hacer un día en el que, en vez de que se trate de mis cosas, que se tratase como de opinión respecto a algún tema. O de entrevistas también podría ser. Así a los distintos... ¡Ay, chucha! Algún furry y cosas así, que aparezcan también en los videos. Podría ser también de que hayan días de juego cooperativo. Que serían, no sé, po, lo malo es de que mi internet es bastante caca, entonces no puedo hacer algo así tan grandioso, así con demasiada gente. Me había imaginado el hacer el masivo de Don't Starve, pero lamentablemente hubieron cosas que pasaron. Siempre me pasa algo, weón, tengo una suerte de pacotilla. Yo no entiendo, no entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué la vida me quiere tan poco? ¿Por qué, Milin? ¿Por qué? Bueno. La wea es esa, pues de que ahí ustedes también pueden darme tanto ideas, como ahí también voy a ir viendo. Pero hasta ahora esas son como las ideas que tengo. El portal lo quiero terminar para poder jugar también al cooperativo con el Kitsu. Voy a jugar el Starbound con el Kirios, pero esa va a ser como los dos tenemos canales, esa va a ser como... yo voy a hacer una parte en mi canal y la otra parte en el suyo, y así va a ser. Lo único que no sé es que como esa cuestión es parecida al Stardew Valley, yo digo, ¿cómo es la...? ¿Cómo vamos a hacer así el tema de la serie, la historia? ¿Vamos a parecer como esas series de Minecraft que parece que en realidad tienen como 50.000 capítulos y nunca se termina? Bueno, algo parecido a esto también. Pero no sé, no sé, así, como que tendríamos que ponernos un objetivo. También, eso es lo que también estaba hablando, el tema de Minecraft, que la verdad es que a mí ya no me llamaba, pero eso de que sea tan fácil para poder jugar con otras personas, igual sería choro. Estaba pensando en jugar con el Road, con el Kirios, con el Kitsu. Ahí podemos meter a caleta de gente en realidad. Lo importante es de que sepan comportarse, eso es lo más importante de hecho. Y ponernos un objetivo, que yo en realidad en Minecraft yo sé jugarlo, pero eso no significa que yo sé ganar esa weá del dragón. En mi vida he podido acercarme al dragón, weón. Es horrible. Porque cada vez aparecía así en un... Hagamos, había una plataforma, ¿cachai? Y yo aparecía en esa plataforma y siempre me empujaba así, un, dos, tres, aparecía y el dragón me empujaba con su nariz y caía. Listo, fin. Y ahí cagaba, pues, weón. Era para la cagada. ¿Qué dicen? Kirios, no. El Starbound tiene final. Y fejes y historia. ¡Chucha! Entonces el Starbound ya estamos dados, weón, con ese. ¿Qué más me dicen? Tiene un lori variopinto. ¿Qué es esa weá? Yo sé comportarme, creo. Es que la idea es de que obviamente la tengamos como una un beneficio recíproco, o sea, por ejemplo, el Kirios y yo tenemos canales. El Kitsu está haciendo streaming de dibujos. Y el Roa también tiene canal, o sea, es como no es por así excluir los furros, pero es como que si no nos va a dar así un gran beneficio en la idea de jugar juntos, aparte de que son entretenidos. La idea es que dé beneficio a la wea, po. No sé si me entienden. Pero bueno, esos son como los juegos. También he pensado en jugar el Fortnite. Que todos andan dando vueltas con el Fortnite. Pero yo, como saben, soy malísima en todos los que sean juegos de primera persona. Bueno, ese también se puede así ver a la persona. Pero aún así, para mí es lo mismo. Ahí sí. Para mí es lo mismo esa cuestión, pero lo voy a intentar. Hasta el Counter-Strike he pensado en jugar, pero jugar así no va a ser algo constante ni seguido. Tampoco el Fortnite. Para mí esas no son cuestiones que yo jugaría de forma constante.
Pero sí estaría choro así como para ver qué tal es. Chucha, me equivoqué de arma. Para ver qué tal es, estaría choro, estaría piola. También quiero seguir jugando. No he mostrado hasta ahora, pero he jugado bastantes veces con los furros al Worms. Ese de los gusanitos. Es muy choro el juego, a mí me encanta. O sea, cualquiera diría, puta, esa weá ya es revieja, ya no se juega, weá. Pero a mí me gusta, es piola. Y de hecho soy tan mala jugando. Como sabrán, algo propio de mí es jugar mal los juegos, no, o no saber jugarlo, o perder constantemente. Eso es algo muy de mí. Y lo sigo haciendo, así que me sale bien. Si hay algo que me sale bien en los juegos, es jugar mal. Y que no se diga lo contrario, bueno. Que no se diga lo contrario. Ando re tranquila porque ahora estoy como a un nivel un poquito más alto. Para que los bichos no me maten al tiro. Para poder picar tranquila. Además hay unos logros así por matar a todos los bichos. O sea, hay una cantidad de bichos que tienes que matar. Que te los da el pajarito ese que está en la cuestión de los guerreros y toda la wea. ¡Qué paja! Vamos. Es re loco porque al principio uno le tiene caleta de miedo a los bichos porque sabe que sí lo pueden matar, pero después cuando ya no, es como ¡meh! ¡Córrete, conchito madre! Que me tapa ahí el sol. Que no hay. ¿Qué otra cosa? También amo los juegos RPG y hasta ahora no he podido jugar ninguno, weón. Como que me pospongo y es como que no. Son los juegos que me gustan. De hecho, yo empecé a ver gameplays de ¿cómo se llama? De RPGs gracias al Darmelos. Yo era fanática de esa weá. Me comía los videos. De hecho, a veces también estoy aburrida y me pongo una lista de reproducción del Darmelos así jugando algún RPG de terror. Que es la única forma en la que yo veo RPG de terror. Es que alguien más lo juegue, porque si no, no. Porque me da mellito. Así que no. Así no es como funciona. No, tiene que venir el bicho de algún lado. Ahí está. ¿De dónde vienen, pues, weón? Ahí están. Ya está. Bien. Puta la weá. Ya, ahora sí. Ya, sigamos. La cosa es de que hay juegos de RPG que a mí me gustan y esa es como que en realidad el tipo de juegos que desearía jugar y es el que menos he jugado. Bueno, también porque descubrí, gracias al Portal, la magia de los juegos de primera persona. Porque en realidad, si hay más juegos así que sean tan entretenidos como el Portal, puta buena, y yo feliz sigo jugando. Pero lo mío también me gusta los juegos de RPG, siento menos miedo, aunque a mí es muy fácil asustarme. De hecho, traté de jugar el RPG del ¿cómo se llama? No sé si lo conocen, ¿cómo se llama este weón? Lucius. El Lucius. Y vi de que no era tan terrible, sobre todo porque tú eres el malo en ese juego, así que voy a tratar de jugar el que es en 3D. Así como para tener algún jueguito de terror. A todos les gusta el terror y toda la weá, pero a mí no me gusta, no entiendo, no le encuentro el amor por eso. Sobre todo ahora, pueden creer de que veo recién, no sé, por una weá que tenga que ver con el... Ah, este weón, el Gaster, ¿cachai? Veo alguna de estas cuestiones en las que están hablando que se parece a Uboa, del juego de Yumenik y toda la weá. Weón, me empecé a corretear el tiro, tuve que cerrar el video y ponerme a ver cualquier weá del Misa, por ejemplo. Weas con tontas donde estén gritando y tengan música alegre, ¿cachai? Porque no podía, no. Me da mucho miedo tener que ir a acostarme, weón. De hecho, desde que se fue el Max, me duermo mucho más tarde, weón, porque me da miedo. Dale, bicho, la concha, tomare. Y da mellito el estar solita, no me gusta. Pero cuando está el Coyo, ahí por lo menos sé de que tengo a alguien ahí, un weón corpulento, enorme, gigante, que puta, más que mal, se hará demorar en comérselo mientras yo corro. Por último. Mentira, Coyito, yo te amo. A ver qué me dice. Buu, saludos bellos. Hola, Sir Desventura. Aunque le decían nutria ahora es una nutria. Oye, o sea, de que te estáis haciendo tu fursona, weón. Porque si eres una nutria, me gustaría ver tu fursona, weón. Sería choro. Tendría que hacerte una fursona de nutria. A todo esto, ¿de dónde salió el Desventura?
¿Por qué es una nutria? Bueno, ya no importa. Después conversamos de eso. También lo otro es de que a veces en el Discord pasan weas súper entretenidas. Ya sea cuando no estoy o cuando estoy. Entonces también a ver un día en el que hablemos de las estupideces que pasan ahí. Porque hasta conflictos hay, pues weón. Me he enterado de weas que han pasado y yo ni cuenta, pues, porque como a veces se solucionan en el momento, que a la cagá, pero se solucionan en el momento. Entonces yo a veces no me alcanzo a enterar, es como que llego para escuchar nomás lo que me dicen y ya, uy, no me he ido a acostar. No, oh, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. No, 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 que llevo muchas cosas, no, que llevo muchas cosas. ¡No! Oh, weón, weón, weón. Me voy. Oh, menos mal, weón. Me cagué. Ya, ahora sí. A ver, ¿qué dicen los comentarios, pues? Oye. Oh, qué lindo. ¿Qué me dicen? El buen escudo peludo. Me puedo comer al Mac. No. Ahora entendemos por qué quieres al cocho. Si sube a dormir. No, Gauto Sleepy, weón. ¿Puedes creer que ninguno de los creepypastas me dan miedo? Esas sí son unas weas que a mí me molestan porque lo encuentro muy tonto. El único creepypasta que me cae bien porque es bonito es el Slenderman. Pero esa wea, el Jeff the Killer, de ahí a toda la familia de Killer, me caen súper mal. Porque lo encuentro estúpido y un cuento así como que para niños de 6 años. Ni siquiera 13, 6 años, weón. Esos se asustan. Ojalá tener tiempo para hacer mi fursona. Oh, pobrecito. El tema, nutrias, es que es mi espíritu animal y porque me encantan. Oh, debería ser una nutria entonces. Slender, mi favorito. El buen Slendy. Jajaja, algo Slender y su peli es mala. ¿Qué importa si es mala, weón? Es Slendy. Es como cuando ahora salió el anime del Rubius, ¿cachai? Y si se fijan, tiene como muchos errores, muchos fallos. Es como que, al menos en el capítulo que mostró él, encontré que era como que quieren mostrar muchas cosas en un solo capítulo. Y encuentro que está bien, porque capaz que le van a dar una cantidad muy baja de capítulos y uno quiere mostrar lo más que puede. Pero le encontré así como ciertas falencias. A lo más chistoso es de que algunos dicen de que encuentran malo su doblaje, así de que él se dobla a sí mismo, él no sabe doblar bien y wey así. Yo lo encontré que era el que mejor sonaba, pero bueno, ya. Pico con eso. La cosa es de que a veces no tienen que fijarse tanto así como que hoy tenemos que tener la expectativa súper alta y yo he visto de las mejores películas de Hollywood, conchetumare, y nadie me las va a bajar de ese pedestal, por lo tanto ninguna otra película la voy a aceptar. Entonces yo digo, puta, así no te va a gustar ni una weá, po. Yo la del Slender la vería con el cocho, obvio. Puta, la weá, ya agarré weas que no tengo que agarrar. Yo con el cocho vería la cagada y la vería de día. Aunque no dé miedo. Oh, ustedes digan que no dé miedo. Váyanse a la chucha. Godzilla Monster of Monster es buena creepypasta. Es que Godzilla es un dinosaurio o un monstruo. Cualquier cosa que sea un monstruo, un dinosaurio, un furro es bacán. Mientras no es humano, es bacán, ¿cachai? Y si es gigante, puta, sumó como 50.000 puntos más. Godzilla me encanta, todas sus películas, weón. Y ahora estábamos viendo una de un anime que habían creado así como para el Godzilla y weón. Y nos quedamos ahí porque el cocho, como les digo, pues tuvo que viajar y toda la weón. Y ahí quedó la caga. Así que no la puedo ver hasta que vuelva, weón. Cagué. Nada de spoiler, conchetumare, ¿eh? El que me da spoiler... Se me queda en el rincón del Discord, weón. Por saco, weón. Ahí estoy, ya estoy. Ya. ¿Qué me dicen? No vean el Venom. Oh, yo quiero puro ver el Venom, weón. Porque hay un weón que le gusta hacer como mini resúmenes así de las cosas, pero de una forma divertida, ¿cachai? Y sacó el de Venom, pues yo digo, puta la weá, quiero verlo, solamente para poder ver el resumen. Así que, ahí esperando nomás. Voy a plantar esta acá. Godzilla, el mejor. Pero, todo, les aviso, a nadie le gusta el Godzilla americano, por así decir. Pero les aviso que a mí sí me gusta. O sea, como les digo, me gustan todo de Godzilla. Me gusta todo de dinosaurio y wea.
Entonces, sorry, pero es la verdad. Voy a llevarme de estas a hacérmela. Estas creo que se usan acá, ¿o no? Déjeme ver algo con la semilla y seguimos. Sí, la uva. Chucha, ahí sigue, ya. Y sí, pues me gusta todo lo que tenga que ver con dinosaurio y con Godzilla, así que me, jódanse. ¿Qué me dicen acá? Godzilla Earth, no sé. Vean la monja, esa wea es mala. Dicen que es mala, pero también la quiero ver, así que la voy a ver igual. Ese es el tema de que. Eso es lo otro, cabros. Si les dicen, oh, esta película es re mala, no se queden con esa idea nomás. Véanla, en serio. Es de hueones quedarse con la idea de los demás. Hay películas que a mí me han fascinado y no sé por qué la gente dice que es mala. Por ejemplo, a mí la película esa animada de la Atlántida, a mí me gustó caleta y a la gente no le gusta, po. Mi pico nomás para ellos, pues a mí me gustó. Así nomás, pues. Ay, toda la gente tiene pico. Todos quieren. Todos quieren mi ganso. Ya voy, vamos a ir a dejar la calabaza. Oh no, me quedé justo sin. Bueno, no importa. ¿Qué me dice? Necesito ver un pijama de Godzilla. Ay, sí, me encantaría tener emoji. La película es mala. Ah, sí, pues esa yo ya sé que es mala. Pero esa no la quiero ver, o sea, directamente. No la quería ver sin necesidad que la gente me dijera que es mala, o sea. Se veía chanta, se veía fome y era muy muy infantilizada. Es lo mismo que esa weá del Capitán Calzoncillo que a los niños les encanta, weón. Es para niños estúpidos esa weá. Niños que con cosas muy simples se ríen y. Ya, eso. Y hay una edad en la que nos reímos por cualquier weá, pues alguien se tira un peo y weón y todos se cagan de la risa y es normal, pero yo no estoy en esa edad, pues. No me dan risa, me dan asco y repeluz. Así que, bueno, hay películas que uno por la edad que tiene. ¡Oh, la vieja! Por eso no las ve. Está muy infravalorada Atlántida. Sí, po. ¿Cuál otra también me gustó harto? El Planeta del Tesoro. Esa weá también me fascina, me encanta. Otra que también me gusta mucho las películas estilizadas mal, así que todos le encontraron como 20.000 errores y que hasta el día de hoy no la verían de nuevo. Bueno, a mí me gustan. Por ejemplo, me gusta también el simbionte. No, sí, parece que así se llamaba la wea. Oh, está esa. A ver, me sirve o no. Está esa del planeta Bob, no sé si la conocen. Que no me acuerdo cómo se llama. Esa peli es hermosa del planeta del tesoro. Sí, bo. La pregunta del millón. Siempre, siempre la interrogación. Ah, sí. Shizu con un garrote. Fue de mis césped niñatos. Fuera de mi césped, niñato. ¡Fuera de mi césped! ¡Inútiles! Una coliflor. Fertilizante, semillas de chirivía, pescado asado. ¿Para qué me sirve esa weá? No, no hay nada que me sirva, señora, gracias. Quiero un caballo, weón. Debería comprarme el caballo. Si solo por andar weando con esta otra cagada es que tengo de mejor esa. Es la canción del planeta del tesoro. A ver, espérate. Ah, la pregunta del millón, siempre la interrogación. Ah, es verdad. Esa peli es hermosa, el planeta del tesoro. Sí, pues viste. Entonces es como que yo sé valorar realmente. Bueno, no digo que todo lo que yo valoro está bien valorado. A lo que me refiero es de que no soy una experta. Pero puta, hay cosas que yo sé verle los detalles buenos. A veces, de hecho, hay películas que ni siquiera al Max le han gustado y a mí me han gustado y él me dice, ay, qué mierda de película y toda la weá. Bueno, a mí me encanta, po. Y te jodes, puto. Y sigue siendo puto. Todos son putos, loco. Bueno, vamos a ir a dejar la cagada de calabaza que hasta el día de hoy todavía no la voy a dejar. Ya, vamos a dejarla.
Es domingo, la weona tiene que andar por ahí. ¿Has pensado jugar Ultimate Horse Chicken? Es multi y puedes sacarle un par de carcajadas jugándolo con los compas. Miren, tengo un dilema. Desde que he descargado así juegos... o sea, en realidad me lo han regalado varios. Pero desde que juego así juegos online donde tenéis que jugar con gente y toda la cuestión, es como rechanta cuando pasa un tiempo y no lo he jugado, po. Eso lo encuentro como un poco deprimente. Como que para qué tenía el juego si no lo iba a jugar. Por eso también hace poco me puse a jugar el Don't Star. Y ahora el creo que fue el Kirio. Ya ni me acuerdo. Bueno, la cosa es que con el Kirio me gusta jugar el Viscera. No, creo que fue el Kitsu. El Kitsu me regaló el Viscera, por cierto. Ay, me lo confundo los dos, weón. Pero la cosa es de que ese juego a mí me gustó caleta, pero es como que uno tiene que tener gente porque si no es refome, po. Yo te he querido regalar juegos, Chizu, pero Steam no me deja. Ay, qué lindo el weón. Sí, fue el Kitsu el que me regaló el Viscera. ¡Oh, la calabaza! Es de las buenas, Abigail. Se pondrá muy contenta cuando la vea. Gracias, Chizu. Nah, qué gracias, weón. Paga. Gracias. Era lo que necesitaba. Fuera de mi camino, perra. Sí, lo chistoso es que el Kitsu me regala juego y después lo termino jugando con alguien más. Pues weón, no tiene sentido. Por ejemplo, también el Stardew Valley ya descubrí de que puedo jugar al cooperativo con personas que tienen el juego original y también con personas que no tienen el juego original, pues. ¿Cachai? Y es como entretenido jugarlo así con todo. Ya, listo, ya hicimos como la super misión. ¿Cuánto tiempo llevamos todo esto? Bien. Entonces, vamos a... Ya tengo plantado todo. ¿Qué más necesito subirme? La pesca. Ya vamos a tener que irnos a pescar, weón. A la chucha. ¿Dónde está? ¡La caña! No sé si la Isisu está leyendo mis comentarios. ¡Oli, volví de nuevo! ¿Cómo estás, Funita? Lo siento. Oigan, si lo estoy leyendo, solamente que algunos no los leo en voz alta porque se me hacen idiotas o innecesarios, entonces ¿para qué los voy a leer? Malditas tarjetas. Igual tengo que acordarme de regar las plantas hoy y esta vez con agua que no sea del mar. Qué estúpido. Está tonto. ¿Por qué le dicen Astro, weón, si él fona? Bueno, algunos saben, otros no. ¡Me pica la mano! Ya vamos a ir a pescar, para subir de niveles. Ahí sí. ¡Estoy lista con mi gorrito! Ya, mientras pesco podemos ir conversando ahí de las weas que sea. Me gustan mucho así las cosas pixeladas, no sé por qué. O sea, me carga que cuando estoy haciendo un buen dibujo así, se vean píxeles. Esa weá es como caca. Pero me gusta ver píxeles en jueguitos así. Por ejemplo, no sé si se acuerdan del Zeb, que es un murciélago. Bueno, ese weón dibuja y hace a veces animaciones o GIF con píxeles. Y es como que le salen tan hermosos, weón. Que yo al final le pregunté qué programa era el que usaba, po, y me lo compré. El maldito coso. Pero me salen como el hoyo las animaciones, po. O sea, me salen. Funcionan dentro de todo, pero no son bonitas, po. Entonces yo quiero saber cómo logra de que le queden bonitas. Porque una cosa es saber dibujar. Y otra cosa es tener que dibujar con pixeles, weón. Es más difícil que la chucha. Me gustaría ver algún streaming, alguna cosa de él. Donde haga con el cuestión. Haga la caga de GIF. Porque también quiero hacer yo. Me gusta darle vida a los dibujos, a los personajes, a todo. Me encuentro bacán. Calmado, los leo en cuanto termino de pescar el pescado. Ahí sí. ¿Qué me dice acá? Ah, sí, eso ya lo leí. Se llama pixel art. Sí, pero no me refiero al pixel art, sino me refiero
Ah, que en ese programa no puedes hacer dibujos normales, pues tenés que hacerlos con píxeles. Todos diciéndome cómo se llama. Seb, el murciélago de buen poto. ¿Sí? Siempre le puedes preguntar. Sisu, ¿qué programa es? Ahí luego les voy a mostrar. Lo mejor lo puedo probar, ya que tengo práctica en animación. Oh. No, si el problema no es saber animarlos, el problema es poder dibujar bien, porque te dibuja como si usara un mousepad, ¿cachai? Entonces a mí no soy feliz con eso después de tener la facilidad ahí para dibujar con el con la tableta. Dice, el Seb ha vuelto con los directos luego de un largo tiempo. Oh, tengo un pepino. ¿Alguien quiere pepino? Y a mí me carga el pepino, weón. Bueno, me voy a tener que ir para la casa, Calmation. Ah, que le pasó el juego. Ahí sí. Ah, qué wea. ¡Me estáis weando! A ver, a ver. No sé qué le pasa a la gente que justo estoy haciendo un directo y me anda llamando. Calmation, Calmation, vamos a mandar esto. Ya está. ¿Qué dice? Especifica qué tipo de pepino. A mí me gusta el pepino con sal, limón, chile en polvo. ¡Qué asco, weón! Me carga el pepino. Encuentro que es una de las verduras más feas. O sea, como que. A lo que me refiero es de que. Tú hagamos, si mezclas tomate con alguna otra verdura, weón, cada verdura va a tener su propio sabor, ¿cachai? En cambio, si tú mezclas pepino con cualquier tipo de verdura, toda la verdura va a tener sabor a pepino, weón. Me cargas a cagar. Me encima es re fuerte el. Como que el sabor es como muy, muy, muy fuerte. No sé, no me puede gustar esa cagada. Lo he intentado y obviamente si me ponía una ensalada. Obviamente si tú me pones en la ensalada así voy a comer a otro lado, weón, y me pones ensalada de pepino, weón, me la voy a comer, pero no me la voy a comer feliz. Es como que de hecho me lo voy a comer de los primeros solamente para deshacerme del sabor lo más que pueda con otra comida, weón. ¿El pepino te parece feo? Sí, guácala. Al banana el pepino le hace competencia, entonces por eso al banana no le gusta el pepino. Ya, a ver, ¿qué más? Yo nunca probé el pepino. ¿Me estáis weando, weón? Hola. Pepinillos y huevos. ¿Se acuerdan de? También la película de Sinbad, weón. Esta también es una película que me gusta mucho. Sinbad el marino. Sí, hay caletas, weas, que fueron muy buenas, pero como que no las valoraron bien. Más encima las personas que las valoran en ese entonces en el que se hicieron como muy buenas películas, no se tenía tanto énfasis como que en el tema del cine. Entonces como que la gente le da lo mismo, weón. Tú quejándote de que hablamos de Tules y hablas del pepino. A ver, el que tú estés pensando en penes todo el rato ya, que es tu problema, weón. Porque tú asocias el pepino con el pene. Yo jamás asociaría el pepino con el pene porque el pepino es la wea más fea que hay y los penes son bonitos.
Disney se come mucho espacio para otras películas animadas buenas, asco con monopolios. Es que no es el problema, de que de hecho son películas que les metieron mucha plata y no supieron, no la pudieron recuperar. Pero es porque, porque a veces justamente la calidad de la cuestión no da para justamente juguete. O sea, por ejemplo, la Atlantis quisieron vender juguete y wea. Bueno, quizás no debieron vender eso, pues quizás debieron vender algún estilo de ropa, ¿cachai? A veces podéis tirar por otros lados también. Y eso es como irse a la fácil, porque es como que en vez de indagar así, ¿para qué lado podría tirar esta película? No, se le ocurre directamente que quieren juguete nomás, juguete, vender juguete, bueno. Y no siempre, no todas las películas animadas dan para eso. A veces te tocan temas muy fuertes y no da para eso. A mí siempre me comparan con un pene. Entonces, ¿soy bonito? Supondré que no. ¡Ah, banana, te amo! Busco un ejemplar de rubí. Bueno, eso te lo puedo conseguir. ¿Qué día es? Bien, nos falta poco, cabro, nos falta poco. Vamos a buscar el rubí y lo vamos a ir a dejar. Los penes son bonitos 2018, chizo. No supieron hacer el marketing, exacto. Por eso se compró Star Wars y Marvel. Pero se los compró para echarlos a perder nomás, pues weón. Me da risa porque es como que Disney dice, oh, le está yendo súper bien a esta empresa, comprémosla. Y hagamos de que se transforme en algo que nadie va a reconocer como lo que era, weón. Y uno dice, qué chucha, weón, qué fin. No voy a ganar plata si lo echáis a perder. ¿Qué voy a con el dibujo del Kiro rodeado de penes? Ah, no sé, si no estuviste, cagaste. Cuarzo rubí, ya está. A los que no sepan qué estoy haciendo con las botas, las voy a ir a vender. ¿Para quién era el rubí? No, espérate, Sebastián. Ah, ese huevón pesado. Bueno, al menos me queda de camino. Un mame de lo más curioso. ¿De qué me perdí? De muchas conversaciones, si es que no haya estado acá, pues bueno. A ver. Ya, eso es por la mañana, así que no creo que el lobo ande por ahí. Escucha que alguien estaba lleno de tulas. Ah, por eso saltaste, weón, porque escuchaste que alguien andaba lleno de tulas. A ver. Puta, lobo culeado, weón. Ya voy a tener que... Esperemos acá nomás, pues, a que salga el conche de su madre. Pues mientras los leo. Te pregunto que si decidiste joderlo por el dibujo del vestido de Maid rodeado de penes. Pasó ahí. Jaja, exactamente, para echarlo a perder, pero también para inflar la fanbase de merchandising y forrarse. Obvio. Que estuve en Disneyland y Mickey Mouse allí era el tío Gilito. No fue así de... ¿Qué weá? ¿Qué pasó mientras no estaba? Sí, suele pasar. Aparte de los zorros, ¿cuál otro animal es tu favorito? Todos los reptiles. Me encantan los reptiles. Me fascinan los reptiles. ¡Putos reptiles hermosos! ¿Por qué son tan bonitos? Y sobre todo mitológicos, weón. O de estos weones que se extinguieron, weón. Dinosaurios y dragones. Me encantan. ¿Dónde está la weá? Ya está. Oh, gracias por tu ayuda. Es justo lo que quería. Vamos a vender, ¿Qué me dicen? ¿Anunciaste cuando dibujaste eso o solo lo hiciste? Estábamos hablando por chat. Es que a eso voy, de que yo a veces entro al chat, así por los loles, y justo hay gente. A veces entra la gente después de que entro yo y voy así.
Donde siempre voy a entrar después de un directo, ¿cachai? Va a ser donde los VIPs. Y de vez en cuando así voy a entrar al chat normal. El caso es que cuando entro al chat normal y estamos todos weando, a veces me da por dibujar la situación que esté pasando y cuestiones así, pues. Resultó que hubo un día en el que el Kirio empezó a mostrarme imágenes que él tenía, y en una mina parece que lo había dibujado como sirviento gay y wea así. Entonces, estaba muy bonito. Entonces, yo tengo, para los que no lo sepan, yo tengo un gran fetiche con las maids y los mozos, por así decir. Mozo le digo a los putos estos que sirven también, que son lo mismo que las maids, solamente que son hombres y usan traje. Ahí sí. Ah, este es el viejo. Vuelve cuando tengas algo para mí. Eso es porque acá, ven, acá tengo una cantidad de babas que matar, espíritus sombríos. Estoy como más cerca de los murciélagos, esqueletos, no. Acá. Cavadorines, esos son como más fáciles también. Cavadorines son esos, los tulines, esos. May. ¡Chucha! ¡Qué tonto el banana, weón! Yoga 2.5 también me gustan. Es que me encantan. De hecho, a mí me... cuando empecé yo a rolear con mi fursona, yo de hecho era la gerenta de un café Maidbu. Justamente. Así que era feliz. ¿Yeah? O sea, les digo al tiro, si al Max lo viera así usando, ¿cómo se llama esto? Usando un traje así de etiqueta o un vestón, no me acuerdo, ¿cómo se llamaban esas cagadas? Un smoking, ahí está, un smoking, weón, babeo y me mojo de una manera. No tengo que hablar de esa weá, ¿por qué? ¿Por qué así eso y eso? ¡Por la chucha! ¡Ah, la weá! ¿Por qué todos los temas terminan en eso? ¡Qué chucha! No, eso no se hace. Cabros, no aprendan weá. Eso no se hace. No, es malo. Es malo, es rico, pero es malo. Eso me hizo acordar a los esclavos de sus culturas. Sí, lo malo de los esclavos de sus culturas es de que yo, para que me sienta inspirada a dibujarlos, a mis esclavos, es que yo tengo que conocer al personaje. Eso de que me den una descripción del personaje tampoco me sirve, porque una descripción de una persona no se puede dar así en un párrafo, o sea, en unos cuantos reglones, pues bueno. Entonces es muy fome, porque al final no interactuaba realmente con ellos. Yo quería ver sus verdaderas reacciones. De hecho, yo iba a hacer un super video para el tema de Pascua, porque yo me dediqué a capturar por medio de rol. Empecé a capturar a cada uno de los conejos y era genial porque los engañaba y los hacía tomar veneno, weón. Y pues yo tendría que buscar los roles que hice con ellos, porque son re buenos, es re piola. Yo como que legítimamente sí los capturé. Y lamentablemente el video va a tener que quedar para el próximo año nomás, pues para la Pascua del próximo año. Ahora que voy teniendo cada vez más tiempo, entre comillas, porque me voy llenando de cosas yo sola, weón. Soy tera weona. Exacto, ahí es de medir la mansión del hechizo. Pero depende también, si el personaje le queda bien el vestido, bacán. Si no, le pongo smoking. Así de fácil. O si no, otros trajecitos que también son bonitos. Me gustan los vuelitos. Sí. Fantasías vergas. ¡Qué chucha! ¡Pudú! ¡Por la chucha! Pero con mi oce humano. No, ni cagando. Wait, what? ¿Veneno? Bueno, no era veneno. Era somnífero. Una wea así. La cosa es que me los violé. No, mentira. La cosa es de que los capturé. Los rapté, weón. Y ahora son míos. Y los tengo ahí en el sótano. Ahí. De hecho, en las preguntas de que nunca he respondido, o sea que las tengo respondidas pero no le he hecho a la animación, ahí también lo respondía, de que todavía están ahí en el sótano y yo todavía estoy pensando cómo yo ya voy a lograr tener ese huevo de mierda en el que tengo, quiero que me conceda un deseo, pues weón. Eso. Pero con mi oseo, por 10 lucas el pudú se deja meter weas en el poto. ¿Qué chucha? Ok, con mi fursona, no me pego con la chacla. A la wea.
Ah, Dios mío. Yo creo que con esto ya hemos hecho harto. Ya en el próximo video de acá de Stardew Valley. ¡Uh! ¡Cositas! Bien, puedo hacer vino, conchetumare. Bien, conchetumare. Lo único que ahora me falta es la semilla milenaria. Si tengo la semilla milenaria, me forro al tiro. Ni siquiera voy a necesitar hacer las demás plantas, weón. Va a ser choro. Ya. Y hasta acá lo vamos a dejar. Espérense, quédense, eso sí, porque voy a cambiar de juego solamente. Bueno, para los que lo están viendo esto en un video, chao, que les vaya muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo y los quedo harto. ¡Chao! Pues chao. Y para los demás, quédense ahí un poquito si es que quieren verme andar gritando, porque ahora voy a jugar Portal. ¡Ye! ¡Ayo!